En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo de la Cuaresma, prácticamente como en medio de la Cuaresma, y la Iglesia nos presenta el relato de la transfiguración de nuestro Señor. Ese rostro resplandeciente, esas vestiduras blancas, con todo el poder de su divina majestad. Pero muy lamentablemente, la prédica común, la exégesis común, no ha sabido resaltar con suficiente énfasis la importancia, el porqué de la transfiguración. Hay muchas aproximaciones buenas y muchas explicaciones secundarias, que si fue el Hermón, el monte más alto, que el Tabor, que no era tan alto, como hace el padre Castellani. Bueno, otras más importantes, acompañado de Elías y Moisés, Elías los profetas y Moisés la ley, para mostrar cómo ellos avalaban en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, su divinidad. El mismo padre Castellani, que dice acertadamente, pero no completamente, que sí es una imagen, una visión de una imagen de la resurrección y de la santidad. Y ahí nos quedamos dormidos. Porque no es así. Es un hecho trascendentalísimo. Porque si contextualizamos la transfiguración, vemos que viene después o casi inmediatamente de nuestro Señor, por un lado, anunciar el primado de San Pedro. Inmediatamente San Pedro, que es amonestado por nuestro Señor cuando les revela lo que van a hacer con él, su pasión, y les revela a nuestro Señor por primera vez la pasión y muerte, y habiéndoles dicho casi al mismo tiempo, en el mismo evento, porque se sucede en el Evangelio, como vemos estos hechos que voy mencionando, que algunos de los apóstoles no morirían sin antes ver su gloria. La transfiguración viene justo después. Algunos dicen 6 días, ocho días. Eso pues, porque sencillamente, como lo contemos, y contamos los 6 días intermedios y el primero y el último, son 8. El primer día cuando les anuncia, el último cuando hay la transfiguración, y los 6 días intermedios. Entonces, por eso esa diferencia. Y viene la transfiguración ante la conmoción de los apóstoles, que no entendían las palabras referidas a la pasión de Cristo, y estaban consternados. Y por eso San Pedro también, amonestado, no podían entender, no les entraba en la cabeza.
En parte era lógico y en parte no era lógico, porque en el Antiguo Testamento están las dos fases del Mesías, el ungido, el santo de Dios, las dos fases. El uno, el de la pasión, y el otro, su gloria. Pero lamentablemente el pueblo de Israel esperaba al Mesías glorioso, como lo dice, por ejemplo, Monseñor Straubinger, en la nota 34 a San Lucas capítulo 18, no entendieron. Es que todo Israel esperaba al Mesías triunfante, tan anunciado por los profetas, y el misterio de Cristo doliente estaba oculto aún a los escogidos. De ahí el gran escándalo de todos los discípulos ante la cruz. Era un error, pero eso era lo que se esperaba. El Cristo, el ungido, triunfante, glorioso, no doloroso, y menos crucificado y muerto. Entonces, de ahí la consternación aún de los apóstoles que participaban de esa idea que todo Israel tenía, en parte justificada y en parte no tan justificada, como vemos, porque estaban las dos. Pero también estaban confundidos los tiempos, o no se veían claros los tiempos entre una cosa y la otra, como lo podemos y lo debemos ver ahora. Entonces nuestro Señor, para fortalecerlos el día de su pasión y muerte, y que no claudicaran en la fe los apóstoles, es que elige a tres, pudiéndolos haber llevado a todos, pero llevó a tres. Creo que es San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, que explica, sí, en la sermón o la oración, oratoria de la, sobre la transfiguración, por qué lo de los 8 y de los 6 días, y más abajo también por qué lleva 3 y no a todos, porque a Judas no lo iba a llevar, sabía que era traidor, y si lo dejaba a Judas por fuera iba a ser peor su odio, como quien dice así. Por eso dice que entonces eligió a los tres, y dentro de los tres, pues ya sabemos, San Pedro, el que iba a ser el Papa, San Juan, el más discípulo más amado, y Santiago, su hermano, fue el primer mártir de los apóstoles que murieron. Y dice así: pero ¿y por qué no todos los discípulos, sino algunos de ellos, fueron llamados a presenciar la transfiguración? Solamente había uno que no merecía ver la divinidad, es decir, Judas. Según aquellas palabras, quítese el impío para que no vea la gloria del Señor. Si hubiese sido solo este quien hubiese quedado privado de tan grato espectáculo, ¿acaso se hubiera llenado de envidia y hubiera sido provocado a cometer toda clase de crímenes? Por eso el Señor quiso quitar aquella ocasión de aborrecimiento al que le había de vender, dejando con él
a la falda del monte a la mayor parte de sus discípulos. Esto lo trae Santo Tomás en la Catena Aurea, el comentario de San Lucas 9, capítulo 9, 28. Pues bien, así entonces, la transfiguración era para consolidarlos, y no pudiéndolo llevarlos a todos con la explicación que a mí me satisface mucho de San Juan Damasceno, pues lleva a tres, los preferidos por algunas de sus virtudes o cualidades. Y para que así no se derrumbasen, por lo menos estos tres, como decir, los más importantes de los doce apóstoles, o todos, si se quedaban al lado de estos, cuando nuestro Señor muriera en la cruz. Entonces la transfiguración tiene ese objeto. Después de la anunciación de la pasión por primera vez, y aún después de la transfiguración hubo otra, segunda y hasta una tercera, un tercer aviso, y aún en la segunda vemos que no entendían, ni aún después de la transfiguración, es increíble, pero ese es el peso a veces de las creencias populares, y la creencia más popular de Israel era esa, el Mesías triunfante. ¿Pero qué significaba la transfiguración? Simplemente su divinidad, su resurrección, su santidad. ¡No! Mucho más. Con todo lo que se esperaba en el Antiguo Testamento e Israel del reino mesiánico de justicia y de paz. No lo olvidemos. Por eso, los apóstoles, en un momento dado, creo que después de la resurrección, le preguntan, ¿y cuándo será eso? Es decir, la restauración del reino de Israel. Y el reino de Israel como el reino del Mesías. Y nuestro Señor les dice que no les corresponde saber esa hora. Eso está en los secretos o anales del Padre, según la providencia del Padre, y que Él lo sabe perfectamente, pero no es el momento que el Padre ni Él tienen determinado decir. Porque hay todo un mesianismo real, el reino, que no se lo inventaron los judíos ni el pueblo elegido. Todas las escrituras prometen y profetizan ese reino, que nosotros los gentiles cristianos, estúpidamente, y tengo que decirlo, lo volatilizamos diciendo el reino de Dios en los cielos. Y no es así. Es un error que ha calado y ha destruido la entelequia, el hilo conductor, el esqueleto de todas las escrituras y de toda la exégesis y de toda la misión de nuestro Señor Jesucristo.
que no es solamente la de redimirnos con su sangre, sino también de rescatar todo lo que a su reino le pertenece y que Satanás, como príncipe de este mundo, le ha arrebatado. Y que vimos cómo en la tercera tentación le promete ese mundo que él, príncipe Satanás, mangonea: todo esto te daré si me adorares. Entonces el significado de la transfiguración es mucho más amplio, más trascendental. Y como tenía que ver con el fortalecer la fe de los apóstoles, es por eso que es una visión anticipada de la parusía, cuando Él retorne con la gloria y majestad viniendo en su reino, como lo dicen las Escrituras, pero que no las entendemos muy bien. Y aquí la mayoría de los exégetas ha patinado. Por eso, entonces, es importante lo que dice Teofilacto. Esto no es nuevo, lo estoy repitiendo. Pero esto es como la propaganda de la chichacola. Si no se repite, la gente no chupa Coca-Cola. Y así somos. Traído en la Catena Áurea de Santo Tomás, que habla en su comentario a San Lucas 9, 27, 23, 27. Esto es la gloria que habitan, en que habitan los justos. Dijo esto refiriéndose a la transfiguración, que representaba las felicidades de la gloria futura, como diciendo: hay algunos de los que están aquí, a saber, San Pedro, San Juan y Santiago, que no sufrirán la muerte hasta que en el día de la transfiguración vean la gloria que disfrutarán los que me confiesen. Entonces está asociando la visión de la transfiguración con eso que les promete que algunos no morirán. Pero aquí todavía podemos seguir diciendo: bueno, sí, pero es el reino en los cielos. No, porque el mismo Teofilacto, en Marcos, en la Catena Áurea, traído por Santo Tomás, Marcos capítulo 8, 34-39, dice: queriendo manifestar que no prometía en vano cuando habló de su gloria, añade: en verdad os digo que algunos de los que aquí están, etcétera, que es como si dijera: algunos, esto es Pedro, Santiago y Juan, no morirán hasta que la muerte, hasta que les muestre la transfiguración, para que les muestre en la transfiguración cuánta gloria ha de acompañarme en mi segunda venida. La transfiguración no era pues otra cosa sino la profecía de la segunda venida, en la cual brillarán el mismo Cristo y los santos. Y esta es la parte que ni Lacunza ni los grandes milenaristas, aunque el padre Castellani era milenarista pero no quería hacer cara pintada y que le dijeran milenarista, pero bueno, vieron. Entonces era la transfiguración de Cristo en la parusía, y eso como consolidación
ante la agonía de su pasión y muerte, para mantener firmes a los apóstoles en la fe, que es muy distinto a la simple gloria de su poder y majestad allá en los cielos, y viniendo el día de esa parusía. Entonces cobra una connotación esencial que ha pasado desapercibida en la exégesis común de la iglesia. Y eso es un error, por miopía, pero error al fin y al cabo. Y por eso no se ha predicado de esto. Y no solamente Teofilacto, sino también tenemos en la misma Catena Áurea, donde Santo Tomás recopila los principales textos, los comentarios de las Escrituras, en San Lucas, el comentario al capítulo 9, 28-31, Eusebio: cuando el Señor habló a sus discípulos del misterio de su segunda venida, para que no pareciese que creían solo por las palabras, procedió a las obras, manifestándoles con fe oculta una figura de su reino, por lo que prosigue: y aconteció como 8 días después, que es después de estas palabras, que Jesús tomó consigo a San Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un monte a orar. Pero es que San Pedro lo dice antes que Teofilacto, y la insinuación que hace de la transfiguración con el reino, la identificación, mejor, Eusebio, y que se le suma la de Teofilacto, sino que también el breviario en la tercera lección de hoy, domingo segundo de Cuaresma, San León, Papa, dice no lo quiero decir de memoria bueno la idea es, o la traducción, que la transfiguración es la visión que no morirán sin antes ver la visión de la transfiguración viniendo Cristo en su reino. Y el que quiere lo puede mirar en la tercera lección de hoy de Martínez. Pero es que San Pedro lo dice muy claramente en su segunda carta, capítulo primero, versículo 16, y no verso, como dicen en México, un verso, hola bonita que estás, o un verso poético, es un versículo. No estropiemos lo poco que nos queda de nuestra lengua castiza, por favor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parusía de nuestro Señor Jesucristo según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos
de su majestad. ¿Y cuándo fueron testigos? Cuando vieron la transfiguración. Pues él recibió de Dios, continúa, de Dios Padre, honor y gloria cuando de la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Eso es en la transfiguración, lo acabamos de ver en el Evangelio. Y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros, estando con él en el monte santo, el monte de la transfiguración. Entonces está asociado por el mismo San Pedro, transfiguración y parusía. Y esa es la visión trascendental con la que los fortalece para el día de su pasión y muerte. Y por eso San Juan también dice: y nosotros vimos su gloria. San Juan 1:14. Porque él era el otro que estaba ahí. Entonces, es incomprensible que esto no se haya visto, ni asociado, ni comprendido, ni predicado. Pero bueno, así es, y por eso es la hora de enfatizarlo, repetirlo, recalcarlo y probarlo. No son interpretaciones exegéticas. Lo dicen las mismas escrituras y algunos comentarios, como los que le acabo ya de leer. Pero es que aún San Jerónimo, el gran alegorista, espiritualista, y podríamos decir antimilenarista a lo bruto, que desvió a San Agustín y le hizo cambiar de opinión porque metía a lo bruto, y que me perdone, por muy santo y padre de la iglesia que sea, en un mismo saco a herejes como Serintios y compañía, y el milenarismo patrístico que venía de San Juan. Y eso no se puede hacer, como ahora hacen y meten a los sedevacantistas a todos en el mismo saco, como hace estúpidamente los padrecitos que tenemos aquí en Bogotá, la fraternidad y el que sea. La estupidez es la misma. Hay que distinguir, es propio del sabio ordenar, y yo no puedo ordenar lo que no distingo. Entonces, por asombroso que parezca, el mismo antimilenarista, podríamos decir, aunque él lo que atacaba era el milenarismo herético, pero metía ahí también a los buenos, como a San Irineo. Entonces, le fallaba. Está en latín, no conseguí la traducción. Dice, y sigue: et transfiguratus es ante ellos, se transfiguró ante ellos, y dice San Jerónimo, de cuál futuro tiempo es que tal lo que los apóstoles se aparezca esto. Bueno, yo para traducir el latín apurado sé lo mínimo como para entender la suma teológica. Pero que muchos latinistas ultra se leen
a Cicerón y el que sea, pero leen a Santo Tomás en su latín macarrónico, como para ellos lo consideran, y no entienden una papa. Por lo menos yo no sé mucho latín, pero a Santo Tomás lo entiendo. Y no ellos, con mucho latín, mucha gramática, y no entienden. Así que no me soben la oreja. Y dice, certe transformatus es Dominus in eam gloriam quae venturus es postea in regno suo. Transformado el Señor en aquella gloria, cuando venga en su reino. Es asombroso que San Jerónimo también ve que la transfiguración era la gloria que verían antes de morir estos tres apóstoles de la parusía. Y diga su reino. Entonces él mismo me está diciendo que es ese reino que viene con Cristo. Y no simplemente el del cielo. Es que después, ¿qué hace con esto San Jerónimo? Se olvidó, pero aquí lo dijo. Y está en el comentario de Mateo en la Catena Áurea, capítulo 17, 1-3. Para el que quiera cotejar la cita, que no me la invento. ¿Y qué es lo que dice el padre Straubinger, Monseñor Straubinger, que sí la vio? La asociación de la transfiguración con la parusía. Y nombra a San Agustín, y por eso, perdón, a San Jerónimo y a San Juan Crisóstomo. No me dio tiempo de cotejar la de San Juan Crisóstomo, pero busqué primero la de San Jerónimo, que parecería el non plus ultra antimilenarista, antiparusiaco del reino de Cristo. Y ahí lo está diciendo igual que lo dice San León en el breviario que leemos hoy en la tercera lección de Martínez. Ahora, ¿por qué esto no lo enseñaron todos? Bueno, ¿qué quieren que haga? Les pasó a los al pueblo elegido. Se quedaban con la mitad de las cosas. Y nosotros parece que seguimos el mismo ejemplo. Pero no hay derecho a continuar con la miopía. Dice así en el comentario Monseñor Straubinger, en su nota primera al capítulo 9 de San Marcos. Muestra claramente que el anuncio de Jesús se refiere a su gloriosa transfiguración, y en la cual Jesús mostró un anticipo de la gloria con que volvería al fin de los tiempos. Tal es la gloria cuya visión nos refieren San Juan en su Evangelio y San Pedro en su segunda epístola. Gran mérito de Monseñor Straubinger, pero esa cita pasa desapercibida como otras también, y no se hace doctrina de lo que está exegéticamente probado, como lo compruebo ahora irrefutablemente,
Y el que no lo crea, no cree en la palabra de Dios. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo nuestro Señor pudo decir que no beberá del jugo de la vid hasta que vuelva en el reino de Dios. Y si queremos alegorizar el reino de Dios en el cielo, ¿y quién chupa vino, toma vino o bebe en el cielo? Y menos en el cielo de los alegoristas, que allí ni se coma ni se bebe. Es un cielo chistosamente jansenista, puritano. Y digo esto con coletilla y sorna y exégesis, porque también puede ser que la tierra renovada por segunda vez, no por primera, sea el cielo. Y se pueda de pronto también, porque estamos con cuerpo, tomar vino y comer, como comió nuestro Señor después que resucitó. Pero bueno, eso poco importa. No comeré más hasta que bueno, aquí está en francés, y yo para traducir. Je ne mangerai plus jusqu'à ce que él trouve son accomplissement dans le royaume de Dieu. Yo no comeré más hasta que no encuentre el cumplimiento de eso que está trayendo entre manos, sino hasta que venga el reino de Dios. Y podemos decir que es el cielo. Pues no, porque también se llama reino de Dios al reino de nuestro Señor. Y eso lo voy a probar con los lugares paralelos. A ver, con tanto papel, pero un poquito de paciencia. Lo debo de encontrar. Lo puedo decir de memoria, pero quiero leerlo. Ah, no, me lo dejé allá porque no iba a hablar de esto, pero agregué. Bueno, hay tres lugares paralelos donde San Lucas y San Marcos hablan de que nuestro Señor viene. A ver, aquí está. Hasta que venga el reino de Dios, dice San Lucas en el capítulo 22, 14. Lugar paralelo de San Marcos, capítulo 14, 25. Yo lo beberé de nuevo en el reino de Dios. Los dos hablan del reino de Dios. Y dice San Mateo, en el reino de mi Padre. Pero en el otro texto paralelo, que no encuentro, ahí creo que debe estar en la bolsa, por favor, está ahí, ahí abajo.
para que vean que ese reino de Dios no es el cielo. Aquí está. ¿Cómo se habla del reino de Dios? Y ese reino de Dios es el reino de Cristo, mi reino. Porque en San Lucas, capítulo 9, dice, bueno, está de nuevo en francés porque esto es una sinopsis. Entonces, hablando de los que aquí están presentes, no gustarán la muerte sin que vean el reino de Dios. En Marcos, sin que vean el reino de Dios venido en potencia o poder. Y San Mateo dice, en el lugar paralelo, viniendo en su reino. Entonces aquí asocia el reino simplemente de Dios, San Mateo, con el reino de Cristo. Y ese es el reino y la gloria que vieron venir a nuestro Señor con todo el poder de su divina majestad. Entonces vemos cómo los mismos evangelistas, en los lugares paralelos, como dos hablan del reino de Dios sin más, y San Mateo dice su reino, y el que habla es nuestro Señor. Entonces está claro que en estos pasajes el reino de Dios es igual al reino de Cristo, el día de su parucía. Y contra esto no hay ninguna objeción que hacer. Aquí no son opiniones exegéticas, ni de más o menos. Sí, sí, no, no, dijo nuestro Señor. Y toda otra palabra viene de Satanás. Así que le invito al que sea que me contradiga, porque lo aplasto como un hereje. Así de claro. Esto va en serio. Por eso me he tomado el trabajo de probar exegética y escriturísticamente lo que estoy diciendo. Cosa que lamentablemente ni Lacunza, ni Alcañiz, ni el padre Castellán hicieron, pero bueno, no lo podían hacer todo. Y para que yo fuese un buen discípulo de ellos, algo tendría que hacer yo, che. Y ponerle la guinda al pastel, a la tarta o al ponqué. Entonces, mis estimados hermanos, esa es la trascendentalidad de la transfiguración, que no se ha predicado, que no se ha visto. Y con una connotación importantísima para estos últimos o fin de los últimos tiempos, porque sí, iban a claudicar los apóstoles, y que de hecho así todo huyeron, quedando solamente San Juan al pie de la cruz, para fortalecerlos el día de la pasión, en la segunda pasión de Cristo en su iglesia, cuerpo místico. Es la transfiguración, lo que aquellos vieron por anticipación, lo que nos va a mantener como católicos, integérrimos, el pequeño rebaño fiel, para no sucumbir y perder la fe y renegar de Cristo. Así declaro. Y el tradicionalista y el católico que no quiere aceptar esto, dudo de que persevere si no cambia de modo de ver.
así de claro. Pues bien, mis estimados hermanos, eso es todo. Creo que ya me alargué, no sé. Pero esto es lo importantísimo. Entonces, la transfiguración no es la simple visión de la imagen de Cristo resucitado y glorioso y de su santidad, sino eso y mucho más. La imagen, la visión de Cristo Rey, con todo el poder de su divina gloria y majestad, viniendo para instaurar su reino, una vez decapitado o encarcelado Satanás, el día de su parusía. Pues bien, de lo esencial no queda más que decir. Para explicar, pues sí, se puede abundar. Pero si esto les queda claro, yo me doy ya por satisfecho. Entonces, por eso la Iglesia, misteriosamente inspirada por el Espíritu Santo, lo pone en medio de la cuaresma. Para que no sucumbamos ante la pasión litúrgica de nuestro Señor, ni la pasión de la Iglesia que estamos ya viviendo. Y así nos consolidemos en la fe, como quería nuestro Señor, y por eso hizo su transfiguración a los tres apóstoles predilectos. Y así esa imagen del Cristo anonadado, vuelto nada, no por encarnarse, sino por no dejar irradiar la divinidad de su persona en la humanidad de su naturaleza como hombre. Y en ese sentido es que se anonadó, no en el otro que es estúpido y corto y miope. Entonces, por eso vieron al Cristo no anonadado, sino glorioso, viniendo en gloria y majestad, en su reino, y testificado por Moisés y Elías, que son el paradigma de todo el Antiguo Testamento. Pues bien, mis estimados hermanos, que así entonces nos sirva para que podamos mantenernos en estos últimos tiempos, o el fin de los últimos tiempos, que no sabemos cuánto durará esa recta final, pero que si Dios no lo abrevia, nadie se salvaría. Y para salvarnos hay que guardar esta imagen de la transfiguración, que nos anuncia la gloria y majestad de Cristo el día de su gloriosa parusía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.